La Iglesia Católica perdona el suicidio cuando las personas tienen algún problema o padecimiento, pero no en los casos en que la gente los usa como expresión política. Y los datos, especialmente de la psicología, de la psiquiatría, nos han dado elementos para descubrir que cuando una persona tiene una tendencia a quitarse la vida, es porque ya no es dueña de sí misma. Es lo que le comentaba Sonito aquí a su compañera. Para que haya un pecado se necesita una materia, un deseo, ser libre y la intención. Cuando alguien llega al momento de la angustia, que es tan profunda, ya no es libre para tomar una decisión. Está polarizada su voluntad y tiende instintivamente a quitarse la vida. El padre Mario Alberto Cruz, junto con el director del CESAME, Mario José Alberto de los Santos, ofrecieron una conferencia sobre el tema del suicidio organizada por Salud Pública Municipal en la UANE y dijo que ya se puede oficiar misa a los suicidas y se les puede sepultar en los cementerios. Es la diferencia entre aquellos que lo desean libremente por atentar contra la vida, contra el proyecto de Dios, y hay quien lo ha decidido inconscientemente o afectado por una realidad que tiende a eso. Son dos realidades. Expuso que es fácil conocer estos suicidios. Hemos visto, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo un hombre consciente saca una pistola y se tira un balazo. Conscientemente. Atentar contra su vida como un signo de repulso a un proyecto social o un proyecto político. O sea, tiene el conocimiento y la libertad de hacerlo. Toma la vida como un discurso, como un instrumento para manifestar una postura. Eso es muy diferente a una persona que ha perdido el trabajo, que ha perdido la salud, que ha perdido un ser querido. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.